Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el PUG de móvil. Ya estamos aquí preparaditos para jugar otro día más. Vamos a ver la Alejandra098. Vamos a darle y a ver quién está. Estaba por aquí Andrés, estaba creando equipo, así que nada. Pues nada, voy a empezar jugando una yo solito porque estaba en Norteamérica. No lo entiendo. Esto y uno solo. Vamos a ir a darle. Vale. Venga, pues vamos a jugar con Miguel. Dale, compañero. Dale, compañero. Compañero. Vamos allá. ¿En qué servidor le has dado? ¿En Sudamérica? Vale, me va 164-176. Vale, entonces es Sudamérica, sí. Pam, param, param, pam, para, 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 pam, pam, para, pam, 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 pam. Vamos a ganar, claro que sí. Donde tú quieras, saltamos. Buah, qué ruido tienes, Miguel. Hay mucho ruido. Sí. Para, pa, pa, pam, pam, pam. Vale. Mochilita, una andita. Vale. Tengo una simple pistola. Ay, un segundo. Yo tengo solo una pistola, ¿eh?
Hola Robert, bienvenido al directo, compañero. Vale, he cogido una M4. Pues aquí estamos, compañero, recién despertado de la siesta. Aún estoy un poco sobao. ¿Qué tal arma tienes, compañero? Tengo una Uzi y una M4. Si quieres, te doy la Uzi. Si quieres la Uzi, pide ayuda. Veo al compañero, está arriba. El compañero está detrás de la pared en la que estás, Miguel. No veo ahora al enemigo. Mierda. Ahora voy, Miguel, ahora voy. Mierda, no me fastidies, tío. Si se cree que voy a salir, lo lleva Clara. A ver, a ver.
Joder, es que no tengo apenas balas, tío. Sube ahí, pesado. A ver, vamos a ver. No, no fastidies, tío, desde el otro lado. Cago en la leche. ¡Ah! No fue buena, no fue buena, Miguel. ¿Jugamos otra o qué? Pam, 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 pam. A ver, vamos a invitar a Robert, ya que está por aquí, el compañero. Vale, no veo a nadie más, así que venga. Ahí estamos. Cuando quieras, compañero. Joder, cómo tardan en emparejar, me cago en la leche. Hola, Bayales. Ostras, es que no, no le he dado a actualizar esto. Gracias, Bayales. Que se me ha pasado darle a actualizar. Ay, qué desastre. Porque eres moderador, Bayales. En su momento entrabas mucho y te puse de moderador. Por eso te sale la espada. Si quieres te lo quito, ¿eh? Si te molesta. A ver, vamos a enviar a Robert. Ahí jugamos de dúo. Comencemos. No te preocupes, que estaba tardando mucho, Robert. Venga, tú decides. Joder, a ver si empieza, tío. Qué pesadilla. Pam 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 pam. Let's go.
Venga. Allá vamos, compañero. Vive Baleares. Entramos. No vemos en el techo. Vale, chalequito y pistola. Mochila, analgésicos. Ahora si buscas Creative Destruction, te aparecen las descargas. La copia de Fortnite. Casquito nivel 3, qué buena. Esto, por si acaso después me cojo. Y chaleco nivel 3, ole, qué bien. Vamos a coger esto. Vamos, vaya. Hola, Sopa Bobo. Buenas tardes, compañero. Bienvenido al canal. Oye, se me ha quedado ahí. Hola Maurix, muy buenas compañeros. Muchísimas gracias por pasaros por el directo. Vaya mierda, tío. Que no he encontrado un rifle. Solo he encontrado escopetas. Mierda, yo no encima disparo sin querer. Ay, bienvenidos Maurix y Sopa Bobo. Sí, juego con un iPad, compañero. Uy, qué bien. Vamos a quitar esta. Vale, de lujo. Le han puesto la mira por dos, así que disparo único. Y la ha puesto, vale. Sabía yo que tenía que escoger. No, esto. Bueno, pues si acaso lo llevo. Ok, Baleares, muchísimas gracias por haber estado aquí, compañero. Se agradece muchísimo. Pues me voy a llevar dos VRP, ya te lo digo. Me da igual todo.
Qué linda skin. A mí con tres cupones me tocó tres pantalones. A mí me tocaron las UMP de Chiripa y un par de camisetas, tampoco te creas, he tenido suertecilla. Estuve a punto de cogerme esa Vector, pero es que la Vector, tío, se descarga tan rápido. Llevo dos UMPs. ¿Quieres una, compañero? Vale, pues me quedo yo con la UCI. De lujo. Voy a tirar esto. Que no quiero, no quiero más. Buah, me va con un poco de lag, ¿eh? Hubo uno que disparó por aquí, ¿eh? El tío yo creo que está disparando desde una ventana. No, desde aquí no le veo. A ver, mierda, me he caído. Uy, mochilita nivel 3. Ya estoy a full de nivel 3, compañero. A ver, ¿dónde está este tío? Estaba disparando por aquí. No le veo. Lo voy a tener delante y no le veo, tío. Vale, se ha ido en un coche, creo, porque acabo de ver las ruedecitas.
Tengan cuidado arriba, por ahí te los voy a ver cars. Pues no me apetece un francazo, ¿eh? Voy a subirme por aquí. Muchísimas gracias por darle el botoncito del corazón a LazyBock96. Muchísimas gracias, compañero. Ya sabéis que podéis enviarme solicitud al juego. Os dejo mi ID del juego en el chat. Vale, compañeros. Yo encantado de jugar con todos vosotros. A ver. Yo aquí no veo a nadie, tío. Voy a donde estás tú. ¡No! ¡Abajo de todo, no! Cago en la leche. Bobo tonto, tío. Me voy a curar. Que me he caído para abajo de todo. Venga, por aquí no puedo pasar. No me jorobes, que me toca dar toda la vuelta. Cago en la leche. Vale, vamos a coger la M16. Joder, ¿qué le pasa a esto? Me va como bugueado hoy, ¿eh? Me cago en la leche. Pam, param, pam. No hemos matado a nadie, tío. Yo no he matado a nadie. A ver si les veo. Ah,
Vale. No, no me cunde su botín. Llevo una M16, en verdad. Thank you, compañero. A ver, estamos al lado de zona, no estamos mal. Me dispararon a mí, pero no veo desde dónde, ¿eh? Están allí donde el camión naranja. Vale, yo te decía el del camión naranja. No, no fastidies, te mataron, me cago en la leche. No fastidies, tío. A ver, me voy a curar. No, no me voy a curar.
Me voy a la zona corriendo. Me curo, me curo. Cúrate, cúrate, cúrate. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Uf, cago en la leche. Qué pena que te hayan matado, tío. Tenía que ir primero a por ellos. Buah, pega duro, ¿eh? A ver. Vaya zumbao este. No sale ni de la zona y se para a atacarme. Voy a ir corriendo a la zona, pero ya. Vamos a ver, vamos a ver. Ya viene la zona. Hola, Spring, ¿qué tal, compañero? Yo voy corriendo a la zona. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa, Spring? ¿Por qué estás mal? A ver, por aquí tiene que venir gente. Vale. No, no jodas. Vamos a coger este kit. Mira por 4. Vamos a poner mira por 4 aquí. Mierda, había a uno ahí. Vamos a poner esto en auto, no en... En auto, perdón. Este es el único. A ver, si se matan entre ellos, mejor que mejor. No me voy a negar. Vale, muertos. Dos menos. Vamos, vamos, vamos. Dos dúos me quedan. Vamos a ver, vamos a ver.
se va a cerrar la zona. Por ahora voy a ir reptando. ¡Eh! Vale, ha matado a uno. Estoy dentro de zona. Vale. Un dúo y otro tío más. Buah, este tío es un zumbao, ¿eh? ¿A quién disparaba este? Vale, me queda un dúo. Y estoy bastante fastidiado porque... es un dúo y estoy bastante lejos de la zona. Vale, veo a uno. Si le has lanzado, se me ha quedado pillado, tío, no me fastidies. No me lo puedo creer, tío, se me ha quedado pillado ahí la granada. Joder, me cago en la leche. A ver. Vamos a enviarle a este. Sprint, ¿quieres jugar, compañero? Qué rabia, tío. Quería lanzarle la puñetera granada y se me queda ahí pillado. No me fastidies. Es que me va como lagueado, tío. Ya hubo un par de veces que me vi ahí. No, estoy en Europa. No sé por qué me ha pasado eso. A ver, jugamos tú y yo otra, porque no hay. No aparece nadie más. Vale, compañero. Robert, si le das ahí a comenzar. Ahí estamos. Vale. Cago en la leche. Qué rabia, tío. Quería intentarlo, aunque sea el enfrentamiento a ellos. Ya le había dado a uno bastante... tenía que curarse. Por eso quería lanzar la granada. ¡Qué rabia, chaval! ¡Ah! No hay cosa que me fastidie más, ¿eh?
Vamos, vamos. Donde tú digas, compañero. Muchísimas gracias, Ulises766. Te dejo el ID del juego en el chat. Ey, no, esto no es. Para que puedas enviarme solicitud y así jugar juntos, compañero. Vamos allá. Pistolita. Casquito. Vendas. Ay, que bien, una AK de primeras. Cómo me gusta, tío. Vamos a quitar, vamos a poner la UCI. A ver. A ver si esta vez no muero por una mierda de... de granada, tío. Qué rabia me acaba de dar esa muerte. Pues voy. Sí, Ulises, tengo Discord, compañero. A ver dónde está. Ahí. En los box de información, o si escribes Discord, ¿cómo aparecía? Ahí está. ¿Cómo se llama esto? El servidor de Discord que he creado, ¿vale? Ahí lo tenéis, el enlace en el chat. Me va con un poquillo de lag esto. No entiendo el porqué, tío. De hecho, el Discord hoy no lo he abierto. Ahora que lo pienso. Igual me habéis dicho algo y no me he enterado. Vamos a abrirlo. Ya te veo que has entrado en el servidor. Encantado de tenerte por ahí, compañero. Parapam. Turum, turum, tum, tum. Si ves alguna mira de sobra, me da igual que sea holográfica. Márcamela, por favor, compañero. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, ya tengo mira, no te preocupes, ya lo he encontrado. Me voy a quedar con la AK y con la VMP, me parece bien.
Tengo... sí, ya tengo esto. Ah, sí, tengo una mira por 6 y no me había dado cuenta. Vale, ya está, perfecto. Hecho. Ni me había dado cuenta, tío. Spring, compañero, no escribas en mayúsculas, tío. Que si no el Nightbot te echa, compañero. Y no quiero que te eche. Al Nightbot le da igual que seas moderador que no, compañero. Lo siento, pero... Además es una regla que está puesta no por mí, sino que sale automática. A mí no me importa por ahora, porque no sois muchos los que soléis escribir y aún menos en... difícil situación, ¿eh? Vale, voy a ir con la UMP. No, venga, me cojo la SCAR. Vamos a tirar esto, que no necesito, esto tampoco, esto tampoco. Pues lo que te decía, es una regla que está puesta automática, no es cosa mía, ¿eh? Por el Nightbot. Vale, ha muerto directamente, así que se iba solo contra dúo. Sí, 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 la cogí... Ya vi, ya vi. Leí tu mensaje. Voy, Robert, por si necesitas ayuda. ¿Por qué me salta? Ahí. ¡Ey, no, mierda! Dispara yo sin querer, ¿eh? Tírate, coño. Ahí. Una granadita. Claro que puedes jugar conmigo, compañero. Si escribes exclamación pug, el Nightbot te contesta con mi ID del juego para que me puedas enviar solicitud. ¿Vale, compañero? Tengo mira por 3, si quieres, Robert. Si la quieres, pide ayuda. Vale, pues entiendo que no la quieres. O si la quieres. Vale. ¿No? ¿No la coges? Ah, vale, tenías que eliminar cositas. Vale, compañero. Pues envíame solicitud y la siguiente partida acepto tu solicitud y jugamos juntos, compañero.
¿Vale? One. Ok, perfecto, compañero. Perfecto, chavalote. A mí un chalequito nivel 2 no me vendría nada mal, ¿eh? La verdad. Te marco una SCAR por si la quieres. Igual te interesa, compañero. Perfecto, compañero. Yo voy con la combinación AK-SCAR. A ver, me voy a tomar uno de estos. Pero Sprint, si ya te tengo en el juego, compañero. Deja de trolear, ¿eh? No me seas como Pepito. A ver, tengo bastantes balas de todo. Solo necesito chalequito nivel 2 o nivel 3 y casco nivel 3. Las armas como las tengo. Vale, me falta también silenciador. Ah, vale. Pues menciónale o algo que me confundes, Spring, compañero. Es así, me gusta que os agreguéis también entre vosotros y así hacemos una comunidad más sana. Y os conocéis todos también. A mí me gusta jugar con vosotros porque así os conozco. Ya que estáis aquí. Y como por ahora no os puedo manejar, responder a todos y todo bien, pues me cunde. Vale, chalequito nivel 2. Robert, dime si necesitas algo, chaleco o casco o algo así, para marcártelo si me lo encuentro. Vale, lo que necesitas es mi ayuda, por lo que veo, que estás enfrentándote a alguien. Mierda. Joder, no entiendo por qué me da esos saltos si estoy en el servidor de Europa. Un chaleco nivel 2, vale, pues si me lo encuentro te lo marco. Tienes aquí bebida si quieres. Hay una AK aquí, pero bueno, supongo que ya. ¡Ey! Por 4. Pues voy a tirar esto. ¿Dónde está esa mira por 4, tío? Viste que te marqué un casco nivel 2, ¿verdad? Vale, supongo que ya lo tienes, porque aquí hay otro. Y muchísimas gracias al compañero NRXC por suscribirte al canal, compañero. Que no quiero esto.
Os dejo mi ID del juego en el chat, ¿vale? Para que podáis enviarme solicitud y así jugamos juntos, compañeros. No quiero más. Oye, solo quedan 22 personas, ¿eh? Yo solo mataba a una, tú creo que has matado a cuatro. Así que... eres un crack, compañero. Silenciador. Silenciador, vale. El silenciador yo creo que se lo voy a poner a la AK. Ya tiene la mira... no, de hecho es que voy a poner de larga distancia... esta. Sí, me parece a mí que sí. Voy a poner la AK de auto para corta distancia. Me parece a mí que sí, que va a ser mejor. Y también muchísimas gracias al compañero Joao Cabo. Cargador ampliado de AR. Sí, creo que no tengo. Bueno, tengo, pero solo uno. Me viene bien. Porque tengo el cargador rápido, creo. Espacio insuficiente. A ver, vamos a coger el ampliado para la AK. Me viene perfecto. 18 personas, quedamos vivas. De granadas no tengo muchas, ¿eh? Ahora que lo veo. Vamos yendo hacia la zona, ¿no? ¿Cómo lo ves? Hola Julio F. Tengo una duda. ¿Cómo marcas las cosas para un compañero? Apuntando hacia ellas, cuando le das aquí a tengo provisiones, te aparece marcado tengo una AKM, por ejemplo. Vale, ahora lo hago. Dejo aquí el link. Ah, lo de Creative Destruction, me dices. Vale. A ver, me voy a meter. Me lo dejo aquí marcado. Pero ya está para todo el mundo, porque antes solo estaba para Canadá y Estados Unidos. Y Australia y no sé qué rollos. A ver, me voy a meter desde el móvil en el chat y lo intento... ah, no me va a aparecer, creo. Ah, sí, es verdad. Oye, 13 personas, 11, ¿eh? 11 para la victoria, Robert. Lo tenemos a tiro de piedra, la victoria. A ver, yo creo que tendremos gente en la casa de ahí al lado. Hola, Kuro, ¿qué tal, compañero? Vamos a ver. Estamos ya en zonita. Vale, vale. La zona es muy grande para la gente que quedamos, ¿eh? Solo quedamos 10. En este directo, ninguna. Hemos quedado un segundo puesto, Robert y yo antes, en la anterior partida. Pero... muy mala suerte, tío, porque... se me lagueó el juego y... morí enfrentándome con uno con una granada en la mano, tío. Tuve esa mala suerte. Se me quedó lagueado y se quedó pillado como que no lanzaba la granada. Y lo que ello trae. Así que 0 victorias por ahora. Pero bueno.
Ah, Robert, te has quedado dentro. Pues espérate, que voy. Si te has quedado dentro, vamos para allá. Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo. Ey. Vamos a cerrar esta puertecita. A ver, me voy a tirar una bebida. No vaya a ser. Bueno, os digo, muchísimas gracias por estar en el directo. Espero que le deis al botoncito del corazón. Y a ver si... Vamos hacia la zona ya. Vamos a coger sitio. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos años me echas, compañero? ¿Cuántos años crees que tengo? Es una gran pregunta esa, ¿eh? 21 años. Venga, ahora en serio. ¿Cuántos años me echas? ¿24? Joder. Julio F me echa 30. Sprint 19. Bayales 26. Pues el que más se ha aproximado es Julio F. Pero estás a puntito de acertar, ¿eh? No aciertas por poco. Por muy poquito, ¿eh? Tengo 29 años, compañeros. Joder, Robert, has metido la quinta. Tengo 29. Sí, sí, sí. En octubre cumplo los 30, compañeros. Te has dicho 19. Sprint. Vale, veo a un coche, ¿eh? Veo un coche. No, no, no. Se ha librado, se ha librado. Compañero, le he cagado. He atacado a los del coche y se han librado. Están en el edificio blanco. De la izquierda. No sé si subirán. Muchísimas gracias a Eduardo Ruiz por suscribirte al canal. Bueno, por darle al botoncito del corazón. Vamos hacia la zona, compañero. Qué poco me gusta esto, qué poco me gusta esto, compañero. No, no es la última partida, compañero. Si llevo nada, llevo una horita, nada más, de directo. Normalmente hago dos horitas de directo. No, 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 no. En el techo, en el tejado, en el tejado. En el tejado, compañero. ¿Los ves a los dos? Son los... No. A ver si los matas tú. Ah. Si no lo ves claro, vete a zona. En el tejado del edificio de la izquierda. Si no, vete a zona y que ellos te vayan a ti. Te quedan tres parejas. En ese edificio estaban. Ahí está, ahí está, ahí está.
No, le has dado al árbol, le has dado al árbol. Ellos tienen que venir hacia ti para la zona, ¿eh? Ah, no. A izquierda, a la izquierda. Se ha tirado ese. Ese está dañado, porque desde esa altura te haces daño. Curo el 19 de octubre, compañero. Tenías ahí un botiquín. Vale, vale. Bien, bien corrido, bien corrido. Cago en la leche, qué mala suerte, tío. Mira que los vi antes. A ver, párate ya, zona. Te están disparando, no me lo creo. Sigue corriendo, Robert, sigue corriendo. Que hagan ruido y que les dispare otro. ¿Ves? Lo que te digo. Han hecho ruido y les disparan a ellos. Se están enfrentando los dos dúos. Con un poco de suerte te queda uno solo, vivo. Vale, trata de curarte. Y ahora tienes que correr hacia allí, ¿eh? Vale. Uf. Te queda un dúo y uno solo. Vale, estás uno contra uno, Robert. No es por ponerte nervioso, yo trataré de ayudarte. En el chat te están ayudando, te están nombrando ahí, Roberto, Roberto. Vale, a ver si lo veo yo también. Bien corrido hacia la zona. Fíjate en el tejado de Skull, porque igual está en el tejado, en la parte de la izquierda. Así, 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 muy bien, muy bien. Muy buena, Robert. Venga, que ya cierra la zona. Vale. Uy, qué lag me ha dado ahí. Vaya tirón. Ponte un arma en automático, porque vas a tener un enfrentamiento cara a cara, ¿eh? Tírate al suelo, yo me tiraría, me tumbaría y le esperaría a escucharle. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, compañero. Una granadita para... A... Que no te pase como a mí, que no te explote en la mano. Qué cabrón eres, Spring. A ver, a ver, a ver. Tú puedes, Robert, tú puedes. Fíjate que no te pille por detrás, de sorpresa.
Tú estás bien, ¿eh? Tú estás bien en zona. Ya tiene que aparecer él. Ahí está, ahí está. ¿Lo viste saltar? Lánzale una granada. ¡Ahí! ¡No! No me lo creo, tío. ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Otro segundo puesto. Guay, al final yo solo maté a uno y tú tres. Muy buena, Robert. Bien jugado. A puntito, tío, a puntito de la victoria. ¡Ah, qué penita! A ver, voy a aceptar la solicitud de amistad. Vale, Juan. A ver. Espera. Vamos a aceptar al chico nuevo. Y vale, no hay nadie más, solo está Jesús, que no se ha pronunciado. Vale, ya estamos todos. Voy a darle a esto a recolectar. Pues vamos a darle. Robert, cuando puedas, compañero. Dale ahí, ahí, perfecto. Vamos a hidratarnos un poquito con un poquito de agua. Muy buena, Robert, bien jugado, ¿eh? Joder, tenías aquí a todo el chat vitoreándote, ¿eh? Vamos a saltar con el chico nuevo, con Juan BXO. Ay, qué penita, tío, dos segundos puestos, ¿eh? Joder. Manda. Mándame tatuaje de arma. ¿Cómo? Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo vuestra presencia aquí. Os dejo mi ID del juego en el chat por si queréis enviarme solicitud. Yo encantado de jugar con todos vosotros. Y nada, si normalmente cuando os acepto la invitación, os envío solicitud para jugar juntos. Y nada, espero que os animéis a darle al botoncito del corazón. Yo encantado de teneros por aquí. Si tenéis Twitch Prime, siempre os podéis suscribir al canal. Yo encantado de teneros como suscriptores, no solo como seguidores. Pero bueno, aún así, se agradece muchísimo vuestra presencia aquí. Vamos para allá. Vamos, equipo. Sí, claro que puedes jugar conmigo, compañero. Esto no es como el Free Fire, que teníamos que ser del mismo servidor. En el PUG podemos. De hecho, cantidad. Robert, por ejemplo, creo que es mexicano, si no recuerdo mal. Así que podemos jugar juntos. Sí, you can play with me. Cooper. Cooper Allen. En school. A mí me gusta más el pueblecito que está detrás, el de Roadhog. O Roadhog, o algo así. Me parece que hay mejor loot ahí siempre. Que si tengo novia, no tengo novia, tengo mujer. Que prepara el anillo. Un segundito, chicos. ¿Sí? 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 Nada, no estoy interesado. Muchísimas gracias.
Es que no lo recuerdo, lo siento, muchas gracias. Oh, no se silenció. Sí, compañero, estoy casado. Y de hecho, voy a ser padre. No jodas. Sprint, tío. ¿Por qué siempre eres el primero que mueres? No, no lo sé. Medio especial. ¿Cuántos eran? Ah, es que te fuiste tú sola a school, compañero. ¿Quién me preguntaba antes cómo se marcaba? ¿Veis? Estoy apuntando al casco y lo marco. ¿Por qué te fuiste tú sola a school, tío? Nah, llevo un añito casado, nada más. Querían venderme seguros, compañeros. Pero nada, no estoy interesado en ningún seguro. A ver, ¿qué miras tengo? El obturador fuera. Tengo un mira por dos, vale. Vale. ¿Por qué te vas solo? Está detrás del muro. Detrás del muro a la izquierda, compañero. Y arriba, en el tejado. Está saltando, acaba de saltar. Mierda, no sé dónde se han metido. Se estaban enfrentando ahí dos, ¿eh? En el tejado. Vale, veo a uno a la izquierda. A la derecha, perdón. Vale, Robert, bien. Turu, turu. Oye, decidme si estáis escuchando la música, compañeros. Es que hoy he puesto música, ya he aprendido cómo se pone música. El que te mató tenía una AK. Vale, gracias, Kuro. Uf, no tengo muchas balas, del Franco. Vale, chalequito nivel 3, ni tan mal. Vale, veo uno encima del tejado. ¿Dónde se metió? Mierda, llegué tarde. ¡Ah! ¡Qué rabia! Solo tengo 5 balas de Franco. Tío, necesito balas de... como de AK.
No puedo seguir enfrentándome a ellos. Al menos no con este arma. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tal? Vale, está en la ventana de abajo, de la izquierda. Voy a ver si encuentro balitas, tío. Me puedes llamar Andrés. Perfecto, pues te llamaré Andrés, compañero. Perdona si no recuerdo vuestros nombres siempre. Sí, el apuntar no es lo mío. Me pongo nervioso, soy un impaciente. Y como a veces disparo sin querer y todo. Oye, Spring, no me quites a la gente del directo, ¿eh? Voy a ayudaros. ¿Tienes el iPad? Sí tengo el Fortnite de iPad, ¿eh? Uy, 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 hay otro disparando por aquí, ¿eh? Vale, os están atacando a vosotros. Mierda, mierda, me noqueo. Si me muevo, te van a disparar a ti, Juan. Juan, muévete. No, no fastidies, tío. Vale, es que es el centro este que vienen otros también de Rockstar. Nada, muerto. ¡Ah! Vamos a espetear un rato a... Es que vienen de todos lados, ¿eh? Vienen de ahí de la derecha donde estás apuntando, Robert, hay dos. Ahí ves a uno tirado y al lado del árbol de la derecha tienes a otro. ¿Lo ves? Ahí. Nah. Y a la izquierda hay otros bajando la colina. Sí, a ver, puedo jugar, pero es muy complicado el Fortnite en el iPad, ¿eh? Por eso juego más al PUBG, porque hay gente muy pro y que se pone ahí a... con emuladores, entonces eso es un rollo. Sí, Robert siempre dura, siempre aguanta. Robert, compañero, te voy a dejar, voy a jugar con más gente que está en el directo, ¿vale? Mucha suerte, compañero. Sí, a ver, muchas veces te diviertes igual, pero frustra un poquito porque enfrentarte contra gente que al final no juega en las mismas condiciones que tú.
Es igual que jugar al PUBG Mobile en la tablet y que no esté jugando desde la tablet, ¿sabes? Frustra mucho, básicamente. A ver. Te ha matado Paco y Fran Madrid. A ver si aceptan alguno. Ninguno, tío. ¿Jugamos un dúo tú y yo? Vale. No acepta ninguno. A ver si Crack Donas se anima. La temporada ya ha terminado. Pues vaya. Vale, pues venga, un duito. Tú y yo. Aparte, tú también eres de Europa, eres español, así que guay. No sé si sabes, pero creo que iban a sacar la actualización esta semana. Pues lo dijeron. No lo leí, la verdad. Es de un canal de YouTube. De un canal de YouTube, dices. Night. Ah, ok. Vaya, Alex, ¿sigues por ahí, compañero? Me sigue sin dejar ir a lo de Creative Destruction, ¿eh? A ver, lo voy a buscar de otra manera, pero... Donde tú digas, compañero. ¿Cómo manejas, no? Con el Samsung Note 9, compañero. Yo ya me lo tengo, ¿eh? Solo que cada 2x3, como saca una actualización, tarda muchísimo porque hay muchísimo que descargar siempre, tío. Hay un mogollón para descargar. No, para abajo no. Uf. Vale, perfecto. Tengo dos armas iguales, tengo dos M416. Si quieres. Y te dejo chalequito que yo ya tengo. Vale, hay gente, porque están disparando. ¿Disparaste? No. Sí. Si lo puedes matar, que yo no te puedo.
¿No tienes...? Vente para acá, que los he matado a los dos. Vaya dos empolados, chaval. No se han enterado de nada. ¿Te están dando o qué? Aquí hay un mogollón de armas, ¿eh? Tengo una AK y una SCAR. Así que si quieres... A ver, ¿qué? Vamos a cambiarle la mirita y ya está. Solucionado el tema. Vale. Aquí hay un mogollón de armas, ¿eh? La carne la tengo yo. ¿La quieres o qué? No. Ah, vale, ya lo has matado tú. Faltará el compañero. Muerto. ¿Ves? Suerte que me has salvado porque si no... ¿Tienes para curarte? ¿Más disparos? Sí, he disparado sin querer, o sea... No, no, pero había disparos de un enemigo también. Ya, por eso. Han disparado y he disparado porque no disparaba. Como una lleva silenciada. Vale, sí, lo veo. Está encima del tejado. Vale, es que tampoco tengo mira. Yo tengo holográfica y mira por cuatro. Ten cuidado. Voy a intentar colgar. Ay, ya me disparan. Ay, vale, me salvo. ¿Dónde están? No les veo. En el centro. Pero... Vale, ya le veo a uno. Pero bajarlo, ¿eh? ¿Lo mata? Tranquilo. No, no, ¿qué? Vale, pero me falta el otro. Vale, bájalo, bájalo. Sí. Ya está. Vale, genial. Espera. Vamos, ¿no? A la zona, sí, venga. Sí, vale, balitas, granada. Vale, no quiero nada más de este. Había otro por aquí, ¿no? Murieron dos. Ah, vale, ya lo veo. Vale, chalequito mejor. Balas. Vale. Vamos a buscar un coche y vamos hacia la zona. Venga, yo conduzco. ¿Vienes? Spring. Ay. Sí, sí. Me estaba curando. Ah, vale, vale. Es que no te escuchaba. Tum, 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 tum. Monta. A ver si atropellamos a alguno de camino. Ya. Listo. Podemos ir al peaje. ¿Qué quieres? ¿Cómo, cómo? Peaje. O sea, deja de ver y campear entre los coches especiales. Del puente. No, no.
Vamos hacia un sitio bueno, porque la zona cierra en nada. Vamos, A ver, he marcado un sitio por marcar, ¿eh? No... Vale, pues... Puedes quitar, porque he puesto uno que está al lado. Voy. Vamos a la montaña esta. A Another Ruins. Vale, compañero. Mira, aquí vemos otro. Dispara, dispara. No le has matado, ¿eh? ¿Les has matado o qué? Y muchísimas gracias al compañero Camilo Quiroz por suscribirte al canal, por darle al botoncito del corazón. Hay pasos por aquí, ¿eh? Nah, pero no las veo. ¿Qué? Quería atropellarle, pero no le he atropellado. Pues yo le he atropellado. Vale, muerto. No sé. Ahí veo a uno, vamos a atropellarle. Muerto. Cómo mola ir en el cochecito e ir atropellando gente, ¿eh? Sí, ¿quieres ir a por él? Y esa moto me confundió, pensé que era una persona, tío. Pero para mí ya ni nada, es una moto. ¿Y si cae en el agua? Yo los he visto. ¿Dónde está? ¿Lo ves? Del otro lado. Sí.
Vale, ya me estoy quedando sin gasolina, así que lo del coche lo vamos a ir descartando. Compañero, ¿cuándo te has bajado? Vale, vente. Yeah. ¿O tienes que lootear algo? Sí, pero no veo a nadie. Ah, sí, veo a uno. Pero es un bot, ¿eh? ¿Te apuntas a él? ¿En serio? ¿Le has dado tú? Voy, voy. Pero eso, pero una bala no mata, tío. Una balita en la cabeza. ¿Pero has visto dónde está? Sí, está por el estado verde. Pero como no tengo el punto, pues no. Vale, vale. Le veo. Viendo. Le veo. Mierda. No te pongas la cara. Otra y le pones la mira por cuatro o cualquier cosa. Adiós, mío. Lo siento, tío. No pasa nada, lo entiendo, me ha pasado muchas veces. Nah, me mató por detrás. Cago en la leche. Ay, qué penita, tío. Y quería matar al otro también. Param, pam, pararam, pam. Mira, pero por poco casi tres que yo. Sí. Julio F, ¿aún me añades ahora, compañero? Si ya hay varios días que... Venga. No, espera. Espera, espera, que voy a aceptar a... A ver si Julio F. viene. (Risa)
Vale, entonces me seguís a mí. Vale, perfecto. Vamos a enviaros un aplausito. Ahí estamos, compañeros. Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo. Se agradece muchísimo vuestra presencia. Espero que os animéis a darle al botoncito del corazón si todavía no lo habéis dado y estáis aquí en el directo. Y nada. Vamos a darle ya la partidita que va a empezar. Compañeros. A ver. Mira, vamos a caer aquí. Que me gusta mucho el loot que hay aquí. En Rothok. ¿Dónde? Rothok. ¿Cómo hace? Hay que ganarla, ¿eh? No, que... El más... Millones de gracias, Joao Cabo, por si te suscribes al canal. Yo encantado de que te suscribas, ya lo sabes, compañero. Encantado de teneros como seguidores, encantado de teneros como suscriptores. Yo encantadísimo de la vida. Venga, distribuyámonos. Espera. Distribuyámonos bien aquí las casitas, que aquí hay buen loot. Para todos, hay loot para todos aquí. Qué bien, chalequito. ¿Cómo que casi no hay armas, compañero? No me digas que tienes esa mala suerte. Pues estás gafado, compañero. Cargador rápido, culata, apagallamas, pega verde, lámpara una arma, M416. Marca uno de esos. Ah, vale. Y así voy ahí, a ver si me viene bien. Nada, con uno me es suficiente, ya voy yo a esa casa. Ya está, compañero. Y muchísimas más cosas, ¿no? Y también hay ropa, si queréis. A ver, si ve a uno. Bueno, Julio. Oh,
mochila. Pero yo lo que necesito son balas del 5, las verdes. ¿Ha sido donde marqué que había todas las cosas malas que no necesito? Sí. Habían balas. Vale, voy a ver otra vez. Dime, no te entiendo. Ah, vale, voy. Gracias. Vale, vamos a ponerle mira por tres a esta. Vamos a tirar esto. Esto fuera. Tiene mucho ruido por detrás, tío. Vamos a ver. ¿Había balas o qué? No, habían balas de Scar y esto. ¿A dónde vas, guau? Me he matado, ¿eh? A ver, yo creo que voy a cambiar de arma porque no tengo apenas balas del 5, tío. Yo te doy. ¿Cuántas tienes? Hombre, pues si me das esas 50, se agradece. Pues ven. Estoy abajo, me he tirado. Voy. No te haces daño, compañero, tranquilo. Perfecto, ya está, así me llega. Pues me quedo esta así. Sí, tranqui.
Vamos dirección school. Vale. Por mí bien. Yo voy último, que seguro que me matan con la mala suerte. Ya, tú siempre, ¿eh? Pero es que también te vas tú solo por ahí, ¿eh? Tú te lo buscas. No pitéis, compañeros. Pero si vamos a school, no hace falta ir en coche, compañeros. Vamos andando. A ver, aquí hay algo. No hay nada. Aquí no hay nada. Analgésicos, una granadita. Le acabo de ver una granada aquí. El único que está atrás me da. Qué suerte. Qué suerte la tuya, compañero. A ver, ¿veis desde aquí veis alguno? A ver, no, yo no veo nadie. Vayamos, pero con cautela, con cuidado. A ver, yo creo que en school caería alguien, ¿no? Tendría que haber. A ver, quedamos 40. Somos bastantes para... para que aún quede alguien por aquí, ¿eh? Tened cuidadito, id con cuidado. Sprint, tú sobre todo, compañero. A ver, aquí sí que ha habido gente, porque esto está bastante looteado. Una SKS, si alguien quiere. ¿Alguno estáis disparando? Vale, más munición. Aleluya, tío. Me estaba preocupando.
Buah, hay alguno que estáis haciendo un ruido brutal, ¿eh? Ahí. ¿Al coche estáis disparando? Vale, yo estoy servido. De lujo, compañero. Sí, ya me sonríe. Ahora no caigas el primero, por favor. Tienes el micrófono puesto, Spring, porque compañero, estás haciendo un ruido brutal. ¿Es a vosotros? Vale, Juan, pero joder, de lujo. Voy. Vale. Ahora que no haya un camper y me dé. ¿Queda alguno? Veo un coche allí al fondo. ¿Lo habéis visto saltar? Cuidado, cuidado, chicos. No, mierda. Es bueno, ¿eh? Buah, tres del tirón se ha bajado. Julio F, ten cuidado. Se están distribuyendo bien, estos son unos pros, ¿eh? Pasa de nosotros y trata de sobrevivir. Mira, cuando se acerquen a nosotros para liquidarnos, tira una granada al coche. Mira, aquí vienen, tira una granada al coche y les explotas. Ahora. Tírala. Una granada al coche ahí era brutal, tío. Lánzala, tenías que lanzarla. Es que la he tirado por SW, la tiro. Está subiendo por la montaña. Sí. Buah, es que ese arma es malísima, tío. Que no tiene mira. Ya. Ahí te viene. Ahí lo tienes. ¡Ah! Muy pros estos tíos, ¿eh? Estaba muy lejos. Bueno, sí, también. Pero... A
Ahí está. Venga. La última partidita del directo. Eres un llorón y siempre mueres al primero, tío. Ya, no lo entiendo. Venga, Jessica, tú decides dónde. Yo con ustedes. Porque sí, hay que practicar cómo caes. Por mí aquí, te lo marco. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo, os agradece muchísimo vuestra presencia. Espero que si habéis llegado hasta aquí y todavía no le habéis dado el botoncito al corazón, os animéis a darle el botoncito al corazón. Si queréis jugar conmigo al PUG, os dejo mi ID en el chat, ¿vale? Para que podáis enviarme solicitud y así jugar juntos, compañeros. Vamos a ver si ganamos la última partidita. Me da a mí que no. Yo aquí sigo. Va a haber una casita azul. No te vayas lejos, Jessica. Vamos todos juntos. La zona está bastante lejitos, ¿eh? Sí. Pero es que tenéis... Yo no tengo nada. Jessica, a ver si encuentras un coche y puedes venirte. Tengo uno más. No sé.
foto y no vamos a contar. Primero. Tum, turun, tum, turun, turun. A ver, aún quedan 3 minutitos, pero bueno. A ver, casquito. ¿En serio ellos están disparando? Sí, 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 yo no tengo arma, así que por ahora no voy a entrar. Aquí hay una escopeta, aquí hay una escopeta. Ah, no, oh, no, no, no hay una escopeta. Tranqui, hay tranqui. Barba. Venga, aquí. Ahí. Aquí tiene una mira. No. Yo no. Yo tengo una mira, pero. Pero sin arma. ¿A quién? Una SKS y una escopeta al lado. Sí, ya tengo. Tengo escopeta. Vale. Yo tengo la. Esta. No sé cómo te llama. VS, no sé, es un nombre raro. Es que me voy a encontrar el típico bot. Y me va a matar. No, mierda. Con una Uzi me ha matado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que nos den, que nos den. Hay uno detrás del edificio. ¿Detrás del edificio? Supongo. Sí. Verás que ahora me mata a mí, ¿verdad? Me meto en la casa y ahí... ¡Oh! Una mira, perfecto, me la dibujo. Gracias, Juan. Hay uno aquí, ¿eh? El que me liquidó. Vale, ya está, ¿no? ¡Oh! Vale. Nadie quiere una... Muchísimas gracias a Nico Skere, compañero, por darle el botoncito del seguimiento. Yo me estoy curando, ¿eh? ¿Os espero para ir a estas casas o no? Sí, yo voy contigo. Vale, ahí está. Que no tengo balas, no tengo muchas cosas, compañero. Vale, tienes una mochila del 2 aquí, ¿eh? No, sin mochila voy bien, tengo mochila del 3. Hay que pensar en ir a la zona, que ya está cerrando. Pam, param. Por aquí hay uno. ¿Cuántos somos? Cuatro. Pues es una...
una moto de tres. Confiamos en Jessica, aunque traiga el coche, porque si no... Ya voy. A ver, todo, casualidad, lo dudo. Aquí tengo las armas y todo lo que queréis. ¿Quién está disparando? Ah, vale. Yo no. Y arriba hay más. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? A ver. Sí, nada. Eso de la segunda. Venga. Vayamos. Vamos a coger a Juan. Espera. Voy. Le di bastante, pero no le maté. Sí, por ahí hay un coche, por donde estás tú. Sí, le di bastante al coche, pero no le noqué. Mala suerte. Venga, vámonos. Voy a junto vuestra ya. Estoy. Juan, ¿entras? Ya, venga. Avanza un poco más porque si nos quedamos por aquí de la zona nos van a noquear. Que sigue. Pasa un poco de school. Porque si no, nos va. Seguro que hay alguna squad por aquí. Vaya lagazos me está dando. Venga. Dale. No sé, lo pregunto. No utilices el freno de árbol. Yo creo que podemos cruzar el puente perfectamente, ¿eh? ¿Qué pasa, compañera? ¿No tiene gasolina o qué? Dale. Perdón.
Qué bien, chalequito nivel 2, vendajes. No les veo, tío. ¿A dónde estáis disparando? No os separéis mucho, compañeros. Tratemos de ir juntos. Por eso estoy en el coche. Voy. Estoy. Run along the edge of the dome. Corro por el borde así. Vale. Por el punto de luchar así. Oye, ¿qué? Es que... ¿qué os pasa? ¿Para qué puente voy? Yo te he marcado para... uno. Tú dale, hombre. Sí, va lentísimo, dale al turbo. Ya, es que el yo me toca como tocas nato. Me va con mogollón de lag, tío. A trompicones. Yo voy a cambiar de coche. Vale, este sí que va. Yo voy a buscar otro. Vale, voy a cambiar, voy a coger la SLR. Vale, perfecto. Aquí yo que te tengo uno de dos. ¿Pero es? ¿Qué? ¿Pero la mano de tu que no te pase lo mismo que a mí, que siempre me Veo una moto. Sí, una moto, es lo que iba a decir. Espera. Sí. Por aquí, en... por allí, han disparado, no sé. Sospecho. No he visto a nadie. Vale, pues vamos igual a dos. ¡Eh! Me están dando. Hola, hola. Lo veo, en 300. Ay, ay, ay. Si vais con el coche, atropellarlo. Que uno se quede conmigo y que el otro le atropelle. Es uno, solo vi a uno. Donde el árbol, ¿no lo veis? Que no. A ver, ya lo he visto. ¿Lo has matado? No. Pero estás ahí. A ver ahora que no te mate a ti. No, no, si... No, 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 no
100. Oye, esto no me lo creo. ¿Y dónde está? ¿No es por ahí? Venga, ¿quién monta conmigo? ¿Qué? ¿Quién monta? Yo. ¿Estáis? Voy en este coche. Venga. Sí, tres coches ya. ¿Ahora? El que... es de... Jessica. Jessica, atenta para disparar, ¿eh? Hay un coche allí delante, Jessica. Atenta para disparar cuando estemos cerca, ¿eh? Donde el puente. Acaba de cruzar un coche el puente, así que igual nos pueden hacer la jugarreta. Tened cuidado. Tened cuidado. Subimos a la colina, a lo alto de la colina. Yo me paro aquí, ¿vale, Jessica? Vale, veis, si veis a alguien, tratar de, antes de disparar, a no ser que os hayan visto, tratar de marcarlo y así vamos todos, y atacamos todos a una. Si viene alguien por aquí y ya está. Sebas, oye, hay uno. Es que, tío, los atraes, ¿eh? ¿Le has visto? No, me ha disparado como cuatro balas. Está arriba del todo, arriba del todo.
¿Seguro? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Me puedo? Es que no tengo granadas, chicos. Lo estoy viendo. Está arriba del todo. No nos alejemos mucho porque tienen que bajar. Está por ahí arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Tienen que bajar, compañero Juan. Me va cumpliendo el árbol, que ese ya. Juan se ha emocionado, ¿eh? Se ha ido por ellos a saco. Sí, sí, sí. Hay disparos aquí al lado. Tenemos gente por aquí abajo, ¿eh? ¿En serio? Por ahí están. Sí. Por casualidad, ¿te doy un blog? No les veo desde aquí. Compañeros, que después me voy. Esta es la última partida que voy a jugar. Sebas. Quedan dos, quedan solo dos. Ah, pues ya lo tenemos, ¿no capta victoria? Porque uno sigue por la izquierda y otro por la derecha. Ay, 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 ay. A ver, que no me discorde a mí. ¿Lo habéis visto? Vale. No he matado a ninguno y hemos ganado la partida. No me lo puedo creer. Muy buena, chavales. Yo no he matado a ni uno. Muy buena, chavales. Enorme, enorme, compañeros. Daño hecho nada, chaval. Ay, qué buena, chaval. Bueno, chavales, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a ir dejando el directo por aquí. Vale, muchísimas gracias por jugar conmigo, compañeros. Y nada, los que estáis en el directo, muchísimas gracias. Encantado de teneros por aquí un día más. Espero que os animéis a pulsar el botoncito del corazón si todavía no lo habéis hecho y estáis en el directo. Se agradece muchísimo. Y nada, ante todo, muchísimas gracias por teneros en el canal un día más. Gracias por todo el cariño que me estáis dando, por esos corazoncitos que me enviáis. Y nada, os dejo mi ID del juego en el chat por si queréis agregarme al juego y así que juguemos juntos en otros directos. Y llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente directo. No me falléis.